Hoy aprenderemos la técnica del slap. Al ver a otros bajistas emplearla, es normal sentirse algo desorientados, pues no existe una sola forma de hacer la técnica. Existen varias variaciones dando vueltas por allí. Yo voy a enseñarles la que a mí se me ha adaptado mejor y que encuentro que es la más eficiente. Iremos paso a paso sumando distintos elementos hasta construir ya los cimientos principales que caracterizan a esta técnica. Si bien el término slap se emplea para referirse a esta técnica en general, realmente slap se refiere únicamente a los golpes del pulgar cuando percute la cuerda. Partamos por allí. Para tener un buen golpe de slap, vamos a hacer trabajar en conjunto cuatro factores. El primero es establecer un punto de apoyo en el cuerpo del bajo. Vamos a apoyar el brazo y va a actuar entonces como eje desde allí para llegar a la cuerda, haciendo una especie de semicírculo. El segundo factor es un giro de muñeca. A la vez que aproximamos el brazo hacia la cuerda, la muñeca se gira para tener más impulso para percutir la cuerda. En tercer lugar, vamos a ponerle cierta rigidez al pulgar para que cuando colisione con la cuerda lo haga paralela a ella y no perpendicular o atravesado en relación a la cuerda, porque ello nos daría muchos problemas en cuanto a pasar a llevar cuerdas que no queremos tocar. Y el cuarto factor viene a ser establecer un punto de apoyo en el cuerpo del bajo cada vez que percutimos con el pulgar. Cada vez que yo caigo con el pulgar sobre la cuerda, tanto el dedo medio como el anular y el meñique se apoyan en el cuerpo del bajo. Ello para actuar de forma similar a como un baterista golpea en la caja de la batería. Un baterista no hace todo el movimiento de ida y vuelta respecto al parche. Un baterista se aprovecha del rebote que hace la baqueta sobre este, de tal forma que se puede decir prácticamente como que se devuelve sola. Y el baterista entonces aprende a relajar la muñeca para aprovechar ese movimiento. De igual forma, este apoyo en el cuerpo del bajo, si ustedes observan, produce el beneficio de que el pulgar como que rebota solo. Además, deja todos los otros dedos en posición y listos para tirar la cuerda, para hacer cualquier movimiento de popping, que es lo que vamos a hablar más adelante. Cuando el bajista percute el slap y deja la mano en el aire, los dedos siempre están fuera de posición como para hacer cualquier plucking o popping. Así que yo les recomiendo entonces cumplir con todos estos puntos. Punto de apoyo en el cuerpo del bajo, giro de muñeca, pulgar paralelo a la cuerda y dedos que se apoyan en el cuerpo del bajo. Es importante también mencionar que el punto a percutir con el pulgar y la cuerda debe ser cuando concluye el diapasón. Si nos acostumbramos a golpear con el pulgar sobre el diapasón, hay muchos otros elementos técnicos después cuando el slap se vuelve más complejo,
que requieren insertar los dedos en la cuerda, entre las cuerdas, meter bien los dedos. Si percutimos las cuerdas sobre el diapasón, no vamos a tener espacio suficiente para hacer aquello. Así que yo les recomiendo entonces golpear justo cuando concluyó el diapasón. Y eso se hace entonces con el borde del pulgar, borde del pulgar, que golpea paralelamente la cuerda. Comencemos con nuestro primer ejercicio. Vamos a tocar en la cuerda mi, una combinación de un golpe de negra, silencio de negra, dos corcheas, silencio de negra, lo cual, traducido a música, suena así. Acá la mano izquierda tiene un rol muy relevante a la hora de silenciar el resto de las cuerdas. Cuando yo golpeo la cuerda mi, esta mano silencia tanto la cuerda la, como la cuerda re, como la cuerda sol. Tengo ahí puesto mi dedo índice desde la cuerda la y que sigo silenciando el resto. En el segundo tiempo, cuando hay un silencio, todos los dedos bajan. Es decir, y bajan sin percutir, porque es un silencio. En el tiempo 3 vienen las dos corcheas. Y cada vez que entonces golpeamos la cuerda mi, debemos desprendernos desde el cuerpo del bajo. Estos tres dedos que habíamos hablado que se apoyan deben desprenderse para volver a colisionar. Lo que no se desprende nunca es el apoyo en el cuerpo del bajo, el cual establece este eje. Y básicamente es eso. Y después en el ejercicio adaptaremos esto mismo a la cuerda la. Y en la cuerda la será necesario equiparar el volumen respecto a la cuerda mi. La cuerda mi tiene tendencia a vibrar, a oscilar bastante, y por lo mismo se le saca un buen volumen. La cuerda la, si se fijan en el movimiento que hace mi pulgar, luego de que yo pulso la cuerda, este termina como en esta posición. ¿Por qué? Porque a la cuerda la yo le doy un leve impulso, hay un leve movimiento de pulgar que se hace necesario para poder equiparar el volumen de esta cuerda respecto a la cuerda mi. Veamos la técnica del popping. Popping es cuando tiramos las cuerdas. Este movimiento debe hacerse con el dedo índice. Hay algunos bajistas por ahí que emplean el dedo medio. Pero, ¿por qué yo no recomiendo aquello? Porque a medida que vayamos desarrollando nuevos recursos con el slap, tendremos disponibles más dedos para hacer popping. Después se ocupan hacer popping con el índice, con el medio, o con el índice medio anular. De tal forma que vamos siguiendo como el orden natural de los dedos. Si partimos ya desde el medio, tenemos entonces
un dedo menos para hacer un movimiento simultáneo de popping. La técnica del popping consiste básicamente en retirar el brazo a la vez que el dedo resiste la cuerda. El brazo se retira, el dedo resiste. No es un movimiento desde el nudillo, no es tirar la cuerda con el dedo. Ello no, lo único que produce es agotarnos el triple. El dedo resiste y es la fuerza del brazo la que se levanta para volver después a percutir la cuerda. A nuestro ejercicio anterior le sumaremos entonces un popping. Aquello lo haremos en la mitad del cuarto tiempo. Todavía no haremos notas. Vamos a hacer una ghost note, una nota fantasma, una nota netamente percusiva. Cuando llegue el momento entonces de hacer el popping, tendremos todos los dedos bajos sobre las cuerdas, no presionando contra los trastes, solo posándose sobre las cuerdas, para tener un sonido carente de cualquier tipo de nota o sustain. Es un golpe seco. Entonces, el ejercicio va a sonar así. El dedo índice debe estar, si bien no se está apoyando, debe estar siempre cercano a la cuerda para estar disponible. Como pueden ver, el dedo índice se halla muy próximo.